Ya está grabando, solamente sostenga la llamada. Sostenga la bolita, no más, no aplaste nada. ¿Listo? Extra luz. Ahí estamos. ¿Me estás viendo? Amigos de Ecuamán TV, esta noche aquí en El Bronx nos encontramos con una gran artista de Ecuador. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? Gracias a toda la gente que está en la sintonía del programa de Ecuamán TV. Sí. Y por supuesto al gran programa ecuatoriano que ustedes lo realizan, Al Son de mi Ecuador. El saludo cariñoso de su amiga de siempre, Rosita Cajamarca. Para mí es un placer enorme saludarlo personalmente y darle mi agradecimiento por ese respaldo a todos los compañeros artistas ecuatorianos, porque en realidad nosotros no tenemos una autoridad, un gobierno que nos respalde, que nos apoye, pero sí tenemos un público maravilloso que está en varios países del mundo, y son ellos y los que nos convocan, son ellos y gracias a los promotores los que nos brindan esa confianza, ese respaldo, y seguimos viajando por el mundo y ahora aquí en los Estados Unidos, y precisamente con una gran persona como es usted. Nos conocemos en Facebook por primera vez en persona, así que es un gusto conocerte. Seguimos tu música aquí en Nueva York, sobre todo los ecuatorianos, digamos, nacidos aquí en Nueva York, como nosotros, digamos, bueno, yo tengo aquí desde los 42 años ya, completamente, así que nos encanta tu música. Somos amigos en Facebook, es la primera vez que te he conocido y estás a pocos minutos de salir al escenario. ¿Cómo te sientes de estar aquí en el Bronx, Nueva York? Es un salto maravilloso porque en realidad anoche yo estaba actuando en España. Precisamente tenía una presentación en Burgos, una provincia maravillosa en España, para mis hermanos ecuatorianos y latinoamericanos. Y en la mañana del día sábado, pues tomamos el vuelo y llegamos en la noche. A las 7 de la tarde estábamos arribando y estoy aquí feliz y contenta de cantarles a mis hermanos ecuatorianos que se han dado cita ahora aquí en Nueva York. Y el día de mañana domingo, pues igual celebrando el mes de las madres, que no solamente tiene que ser un domingo, sino los 365 días del año, pues vamos a viajar a Chicago. Y luego pues retornaremos nuevamente hacia Europa porque tenemos compromisos que cumplir. ¿Y así? Vamos a ver, saludamos a todas esas madres ecuatorianas y sobre todo, me imagino que a tu madre también, que la tienes todavía en Ecuador, ¿verdad? Bueno, yo no tengo la dicha ya de tener a mi madre con vida, pues a todas las madrecitas, que hijas, que son madres solteras, madres divorciadas, viudas, pero son madres. Un ejemplo a seguir, que han saltado el charco para sacar a su familia adelante, a sus hijos. Pues ese es el deseo nada más. El éxito y la perseverancia, la constancia, que nunca se desmayen, porque los ecuatorianos somos gente de lucha, de esfuerzo, y sabemos que vamos a seguir sacando a nuestro país adelante. Rosita, cuéntame un poquito de tus éxitos, sobre todo para nuestro canal RTU, que nos estás mirando en vivo a través de Ecuamán TV desde aquí en Nueva York. Bueno, ¿qué puedo decirle? Ahora mismo estamos promocionando canciones, como siempre me he dado a conocer, con las clásicas que el público lo conoce desde hace 20 años atrás de mi carrera, la canción La Sambiceña, que me dio la patadita de la buena suerte para surgir al éxito, el tema Tu Ausencia, Ojos que te vieron, Por amarte, Lejos de mi Ecuador, el tema Me partiste el corazón, o La Chulla Vida, como le conoce la gente, es un tema netamente original de su servidora Rosita Cajamarca, que ha marcado una historia musical, y ahora, pues igual, tarde que temprano, pues hemos llegado y seguimos cantando cada uno de los temas, y tenemos otros temas, Solo Verdades, también, que son temas nuevos. Rosita, una pregunta, de todas esas canciones, ¿cuál es la que más quieres? Yo sé que todas son tus hijas, todas son tus queridas, pero ¿cuál es la canción tu preferida de todas ellas? Bueno, no tengo preferencia en realidad, porque son todas las canciones que me han dado a mí la suerte, la bendición, porque a cada país que llego siempre, no puedo decir esta le gusta más o esta, son todas en definitiva, pues son, de verdad, son el tesoro de mi vida. Sí. Y ahí en el escenario, entonces, nos despedimos de ti. Muchísimas gracias y encantadísima, un beso inmenso para Ecuamán y a todo el público, gracias. Chao, chao, entonces vamos con Rosita al escenario y ya regresamos con más de RTU aquí en el Bronx de Nueva York.